Buenos días. Compartimos el reporte número 145 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 552 los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus, 12.628 la cantidad total de casos hasta la fecha en nuestro país. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes es de 27,9 casos. El 51,2% afecta a varones, el 48,8% afecta a mujeres, la edad mediana de afectación es de 37 años. El 34% compromete a gente que tiene una cobertura estatal exclusiva en salud por parte de nuestro Estado y el 66% por sobre esta cobertura estatal posee cobertura de obra social o alguna empresa de medicina prepaga. 472 son las personas fallecidas hasta la fecha, 5 se han sumado en las últimas 12 horas, con un total de 16 en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad es del 3,7% y la tasa de mortalidad general por coronavirus en Argentina es de 10,2 por cada millón de habitantes. El 59,3% de los fallecidos son varones, el 40,7% son mujeres. 75 años, la edad mediana. 267 de estos pacientes comunicaron por notificación haber tenido factores de riesgo. 7,9% de los casos confirmados adquirieron la infección a partir de un viaje al exterior, 44,1% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 32,1% por una transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en los departamentos de Chaco, ubicados en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, Ciudad Capital de Córdoba, Bariloche, Chuelechuel y Chipoleti en Río Negro. Son 22 las provincias que han confirmado casos hasta la fecha. Catamarca y Formosa se mantienen sin casos confirmados, La Pampa solamente con casos importados. Y más de 14 días sin notificar casos, nos encontramos en Jujuy, Corrientes, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 203 personas internadas en unidades de cuidados intensivos. 4.167 personas recuperadas de alta, representando un 33% de los casos confirmados totales. Las altas del día de ayer alcanzaron un valor de 168 personas. Descartados tenemos 101.348 personas, 99,3% por test de laboratorios. La cantidad total de test de laboratorios realizados en Argentina hasta el momento asciende a 136.662 test. 3.194 de estos test realizados en las últimas 24 horas en la red de 338 laboratorios que tenemos en nuestro país. El porcentaje de positividad de los test realizados es de 11,1%. El país se encuentra en un contexto a nivel mundial que, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos 5.304.772 casos. 100.264 de estos casos se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Y hay una cantidad total de personas fallecidas en el mundo de 342.029. 4.342 estos fallecimientos producidos en las últimas 24 horas. América representa el 45% de los casos confirmados y el 41% de los casos fallecidos a nivel mundial. Como el valor absoluto, América tiene 2.395.295 casos, más de 57.000 en las últimas 24 horas. Estados Unidos representa el 66% del total de casos americanos y Brasil el 14%. Nuestro país mantiene el 0,5% de afectación. Agradecemos a los trabajadores de salud que a partir de los distintos efectores informan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para con esa información poder seguir monitoreando el avance del Plan Estratégico Sanitario Nacional contra el coronavirus. Del total de 12.628 casos confirmados acumulados, tenemos 4.164 que se han recuperado y 472 personas que fallecieron.
En ese contexto, 7.989 son los pacientes activos, de los cuales 203 están en terapia intensiva. Eso significa alrededor de un 2.5% de los pacientes activos internados en terapia intensiva. Los nuevos casos confirmados en el día de ayer, el 96% corresponden a la región metropolitana de Buenos Aires, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el área metropolitana de Buenos Aires. El porcentaje de positividad promedio es de 11.1%, está en aumento y ese aumento es a expensas de los lugares donde hay casos, claramente, específicamente en la región metropolitana de Buenos Aires, en el Gran Resistencia, y estamos trabajando fuerte para controlar la situación con Río Negro, en Bariloche y en Córdoba, en función de las medidas implementadas en la ciudad de Córdoba. En los barrios populares se está trabajando hace más de 3 semanas, focalizando en el detectar, en el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio argentino. En los barrios populares de la región metropolitana están funcionando el barrio Padre Mujica, el barrio Richardelli. Empezó este fin de semana el barrio 15, en el día de, también empezó el barrio 21, 24 y Zabaleta, y en el día de hoy se inicia la actividad conjunta en el barrio 20, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En relación con la provincia de Buenos Aires, también hace 3 semanas se articuló, no solo con la provincia, sino también con los municipios en diferentes áreas, en Merlo, Moreno, La Matanza, San Martín, Quilmes, Lanús, Morón, y en el día de ayer, específicamente, se continuaron las acciones intensivas en el barrio Azul, con también un porcentaje de positividad de alrededor del 50%, un número de casos confirmados de 92 casos y 100 resultados pendientes en función de las acciones intensificadas que se están realizando. Como comentamos siempre, desde Nación articulamos con las 24 jurisdicciones, apoyando en acciones complementarias, y cada una de las jurisdicciones va definiendo las estrategias puntuales y específicas en relación al abordaje de cada una de las particularidades de no solamente de los barrios populares, sino de todos los municipios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de cada una de las provincias. Es importante volver a aclarar, siempre repasando algunos conceptos claves, que Argentina, desde que se inicia el alerta, inclusive antes de tener nuestro primer caso el 3 de marzo, está trabajando en su sistema de salud para prepararlo, pero también para sensibilizar la vigilancia y trabajando escalonadamente también en la descentralización del diagnóstico. Esto significa que la vigilancia epidemiológica y el testeo se realiza en todo el país en función de la definición de casos y en función de la aparición de casos. El detectar lo que significa, lo que busca, es una estrategia complementaria de ir específicamente donde se detectan casos para apoyar en el diagnóstico, en el testeo y sobre todo, de vuelta, especificando en las poblaciones que tienen especial dificultad en realizar el distanciamiento físico, desde el Estado Nacional, de la jurisdicción y de los municipios, generar las acciones para poder identificar y prestar ese cuidado, no solamente individual, sino también en este aislamiento, en función de las posibilidades y de lo que decida cada jurisdicción, para poder minimizar la transmisión. También con el frío y el invierno se vienen las bronquiolitis y vamos a compartir el trabajo que se está realizando desde la Dirección de Salud Perinatal y Niñez en relación a la prevención de esta patología, no solo en todos los niños, sino también en los niños y niñas prematuras. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Aldana Ávila, soy licenciada en enfermería y desde aquí queremos compartirles que si bien las medidas de prevención de transmisión de coronavirus sirven para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias en los niños, es importante estar atentos porque durante estos meses van a aparecer las primeras bronquiolitis en los centros de salud. Los signos que presentan los niños con bronquiolitis suelen ser muy parecidos a los que presentan las personas que tienen enfermedad por coronavirus. Esto es tos, fiebre, decaimiento, dificultad para respirar, para alimentarse y para dormir. La bronquiolitis es una infección respiratoria que ocupa a los bronquiolos, que inflama a los bronquiolos y da esta sintomatología muy similar.
No existe ninguna vacuna para este virus, ya que es causado por diferentes virus y en particular el virus sincicial respiratorio es el más frecuente. Por eso es que, al igual que la enfermedad por coronavirus, nos tenemos que enfocar en las medidas de prevención. Las medidas de prevención incluyen higiene de manos, mantener los ambientes de la casa ventilados, mantener la higiene de la casa y los juguetes de los niños y todo lo que los niños tienen contacto en forma limpia. Este virus ataca principalmente en los meses de mayo, junio, julio y agosto y más frecuentemente a los menores de un año. Como dijimos, no existe vacuna, no existe un antibiótico que sea efectivo, entonces tener muy en cuenta todas las medidas de prevención. Además de lo que ya nombramos anteriormente, enfocarse también en la alimentación con leche de madre, también favorecer que los niños tengan el calendario de vacunación al día, y la pandemia no debe ser un impedimento para que las familias concurran a los sistemas de salud y puedan mantener la vacunación acorde y los controles de los niños. Hoy quiero enfocarme en un grupo de mayor riesgo, que son los recién nacidos muy prematuros o los niños y niñas que nacen con alguna cardiopatía congénita, una malformación del corazón. Para estos niños, el Ministerio de Salud hace más de 10 años viene desarrollando un programa que incluye la aplicación de un anticuerpo muy costoso llamado Palivizumab. Para la aplicación de este anticuerpo se ponen de pie todos los equipos de salud y trabajan muy fuertemente los meses previos para que durante estos meses de mayor circulación de virus la aplicación de este anticuerpo pueda estar garantizada. Los niños y niñas con estos criterios de riesgo que tienen cobertura pública nacional tienen el alcance en todo el país, o sea que van a ser inmunizados en todo el país. Además, los niños que tienen cobertura privada también debería estar garantizada la aplicación de este anticuerpo en esas familias, en esos niños. Dijimos que tienen que tener criterios específicos para la aplicación de este anticuerpo. Bueno, nos esperan meses muy duros. Sabemos que hay equipos que están trabajando y enfocados en la pandemia, pero también hay un equipo que no se dedica exclusivamente a la pandemia y que se ocupa más que nada de los cuidados habituales de la salud. Por eso les pido a las familias que, si hay alguno de estos síntomas o si tienen que concurrir a las instituciones de salud, lo hagan. No tengan miedo. Los equipos de salud estamos trabajando con las medidas adecuadas para poder protegerlos y para que puedan venir a hacer los controles que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias. Vacunas al día en todas las etapas de la vida, el anticuerpo monoclonal, el palivizumab para los recién nacidos prematuros y con cardiopatías congénitas. Estamos en el inicio de la circulación de otros virus respiratorios. Habitualmente en esta época del año ya tenemos circulación de muchos de esos virus. En este momento el virus que predomina obviamente es el coronavirus, pero a partir de ahora tenemos que empezar a pensar en este diagnóstico diferencial, renovar el consejo de no retrasar la consulta médica, de no saltar los controles a pesar de la pandemia, con los cuidados que corresponden. Y seguimos recomendando en esta nueva etapa a cada una de las jurisdicciones, a cada uno de los municipios, a cada una de las personas que viven en las jurisdicciones y los municipios, revisar las recomendaciones del lugar donde vivimos, la situación epidemiológica. Más del 85% del país está avanzando en esta reapertura programada y el resto de las áreas del país tienen recomendaciones también particulares y algunas estrategias para intensificar la minimización de la transmisión. Muchas gracias.